Sale del fondo Peñarol, la tiene Formiliano. Formiliano que la juega para Gargano. Gargano para Cajelmacher. Este la tira adelante para Piqueré. La viene peleando ahora Nahuel Pan. Roba desde atrás Silvera. Levanta la bola larga para la ubicación del Pelo Ortiz. Viene rechazando del fondo Formiliano. La captura a Maxi Pérez. Maxi Pérez para Ortiz. Pero roba la bola. Ahora el futbolista Giovanni. Giovanni que la levanta para Nahuel Pan. Golpe de cabeza para Facundo Torres. Ahí está Torres, pero viene rechazando desde el fondo Carlos Pimienta. Le queda la pelota para Gargano. Gargano para Piquerés, cambia el fútbol de lado a lado, allá llega contra la Damiani, Canovio la levanta ahora para la ubicación de Cepelini, rechazando Goyeni hacia arriba, la bola la viene a pelear Nahuel Pan conjuntamente con Canovio, ahí la tiene Canovio al medio para Giovanni, va a llegar, ahí va Giovanni, centro atrás, Nahuel Pan, gol, Ariel Nahuel Pan, gran jugada de Giovanni González por derecha, llegó justo contra la raya, la tocó al medio y entró el centro delantero Calvo Argentino para tocarla con pierna derecha corta y Peñarol abrió la cuenta en el amanecer de la segunda parte de un partido que se le estaba complicando. Nahuel Pan dice que Peñarol gana en el campeón del siglo 1-0. Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9. Una muy buena maniobra colectiva por derecha, el pase fue de Canovio para Giovanni González, este llegó a la línea de fondo y jugó el balón hacia atrás, ese que toma a contrapié siempre a la defensa rival, y Nahuel Pan de derecha le dio como venía para poner en ventaja a Peñarol a los 3 minutos del segundo tiempo. Gran mérito de Agustín Canovio de ir a pelear la pelota. Se despertó Peñarol en el amanecer del segundo tiempo. Desde el vestuario se ve que el rezongo de la riera fue grande porque Peñarol fue a buscar la pelota, la peleó Canovio, abrió muy bien para el futbolista Giovanni González. Este llegó a la línea de fondo, mandó el centro atrás y con pierna derecha el futbolista Ariel Nahuel Pan la mandó al fondo del arco. ¿Qué chequea el VAR? Si estaba perfectamente habilitado. El gol de Peñarol es lícito. Está ganando el Carbonero aquí en el campeón del siglo. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato picante de Marcelo Pimienta, presentado por Antel con tu nuevo prepago tenis 20 gigas de regalo. Lo va a servir Facundo Torres con pierna zurda. Va a llegar al área de Eiraldi, seguramente abierto el envío del hombre del seleccionado nacional uruguayo. Ahí la va a mandar Torres, va a pitar Fuentes, espera Fuentes, vuelve a hablar con los hombres en el área, levanta Torres al primer palo y cabezazo de Canovio, ahí está el Cajelmacher, gol de Peñarol, Gary Cajelmacher entró por el segundo palo a recibir una pelota peinada por Agustín Canovio y empieza a resolver los problemas Peñarol aquí en el campeón del siglo. 5 minutos de la segunda parte, Peñarol 2, Cerrito 0. Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9. Y ya Peñarol en 5 minutos se perfila para ganar los 3 puntos. El córner de Torres desde la izquierda, la peinada de Canovio hacia el segundo palo y la entrada una vez más de un zaguero goleador como Cajelmacher para poner la pelota dentro del arco de Cerrito. En 5 minutos se liquida el partido. La verdad que Peñarol salió decidido en el segundo tiempo, es lo que debió hacer en la primera parte. Aquí otra vez el Berta chequeando. Si a mí me preguntan, me deja más dudas esta, el otro no tenía ninguna duda. De todas formas, desde un tiro de esquina, desde la Henderson con la Welfi, vino el centro de Torres, peinó Canovio, apareció Cajelmacher para poner el segundo tanto. Veremos qué resuelve el VAR, pero Peñarol parece empezar lentamente a bajarle la cortina al partido. En Emiliano